¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos de nuevo a una entrevista colectiva que vamos a mantener con los representantes, en este caso de un sector, el sector Algirós, que como sabéis, parte de las fallas están en la agrupación del marítimo, por tanto, aquí hacemos el sector. Y aquí estamos con estos siete magníficos, los siete presidentes infantiles, seis. Y soy siete, bueno, yo también siete, que los tenemos aquí encabezados por el anfitrión. Hola, Hugo. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿estás contento que vengamos aquí a tu casa a hacer la entrevista? Sí. Bien, menos mal que me ha dicho que sí. Si me dices que no, nos tenemos que ir. Y a ver qué hacemos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer igual que hemos hecho con el directo de Facebook. Mirando a cámara, vas a decir nombre, dos apellidos y el nombre completo de la falla. Y de la falla... Y vas a enviar el micrófono para acá, ¿vale, Hugo? Pues mirando a Pedro, dile hola, Pedro. Hola, Pedro. Empezamos, nombre, dos apellidos y falla. Soy Hugo Medina Díaz, de la falla Barrio San José. Muy bien, Hugo, pues pasa el micrófono a Marcos. Soy Marcos Miguel Roldán y soy de la falla de Amistad Algirós. No, ay, no. Por ejemplo, vamos a llamarle República Argentina. República Argentina. ¿Qué? Doctor Payares Iranzo. Esa es tu falla. La falla de la amistad, ¿no? Sí. República Argentina, Doctor Payares Iranzo, ¿cómo se llama la falla? Sí. ¿Lo he dicho bien? Sí. Menos mal. Hola, Marcos. Hola. ¿Ya te sabes el nombre de la falla? No. Pasa el micrófono. Soy Álvaro Giner Sánchez. Y soy de la falla Seneca Poeta Masi Ross. Muy bien, Álvaro. Pasa el micrófono a... Yo soy Daniel Faura Bustos y soy de la falla Yecla Cardenal Benlloc. ¿Me ha dicho Adrián? Daniel. Ah, Daniel. Muy bien. De Yecla Cardenal Benlloc. Yo soy Nacho Domínguez Balaguer y soy de la falla Plaza de Honduras. Hola, Nacho. Y terminamos el recorrido con... Hola, soy Vicente Chiribella Andrés y vengo de la falla Avinguda Tronchers, Universidad Politécnica Camí de Vera. ¿Ves? Marcos se lo sabe. Pásale el micrófono a Hugo, que es el anfitrión. Ale, qué barrido has hecho con todo, ¿eh, Pedro? Qué barrido de parte a parte con la cámara. Bueno, Hugo, vamos a conoceros un poquito, porque aquí se trata, pues, conoceros un poquito a cada uno, porque como sois muchos no da tiempo a más. Pero sí que quiero saber algún detalle. Por ejemplo, ¿tú cuántos años tienes ahora? 8. 8. ¿Cuándo cumplen los 9? El 7 de junio. El 7 de junio. O sea que has cumplido 8 ahora en junio y los 9 los cumplirás después de fallas. Sí. ¿Y tú cuántos años eres fallero? 2. ¿Dos no, años? Uno. ¿Eres el primer año que eres fallero? Bueno, vine el año pasado. Ah, viniste el año pasado. Y este es el segundo. Sí. Correcto. ¿Y tú nunca habías sido fallero antes? No. Acércate al micro. No. No había sido. Y entonces te apuntas el año pasado y te gusta esto. Sí. ¿Y entonces qué decides? ¿Tú ser presidente infantil? No. ¿Quién lo decide? Madre. ¿Sí? ¿Y qué te dice? Hugo, ¿quieres ser presidente infantil? Sí. Pero tú, cuando te dice eso, ¿tú sabes todo lo que hace un presidente infantil? No. No. O sea, tú te fuiste a la aventura. Aquí lo tenemos, Indiana Hugo en busca de la presidencia perdida. Y entonces le dices que sí para ver lo que es. Sí. ¿Y qué tal? Bien. ¿Te está gustando? Sí. ¿Te lo estás pasando bien? Sí. ¿Tú sabías que ibas a hacer amigos? No. No. ¿Y los has hecho? Sí. ¿Y os lleváis bien todos? Sí. ¿Sí? Chicos, ¿os lleváis bien todos? Sí. Menos mal, me han dejado bien. Y entonces, claro, eso es una cosa más que cuando tenéis algo en conjunto, pues os lo pasáis bien, ¿no? Sí. Pero a ti, ¿qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has visto en las fallas el año pasado? Pues... Acércate al micro, ¿eh? Del año pasado lo que más me gustó fue ver los castillos hinchables cuando estábamos con fallas. ¿Los castillos hinchables? ¿Qué lo pusieron aquí en la puerta? Sí. Qué guay, ¿no? ¿Y las petardas no te gustan? Los grandes no, los que suenan poco sí. Los que suenan poco sí, o sea que tú de los pequeñitos. Sí. Y las mascletas entonces no te gustarán, porque ahí hace mucho ruido. No. Vaya, entonces si tú cuando ves una mascleta intentas ponerte lejos. Sí. Bien, pero este año igual tienes que ir a alguna. ¿Lo sabes?
¿Qué número de falla, quién sabéis el número de falla que es la falla Barrio San José? No lo sabéis. Es que creo que este año toca balcón a la falla Barrio San José, por eso. Yo estaba mirando y digo, creo que sí. Quiere decir que un día irás al balcón del ayuntamiento a ver la mascletá y la tendrás como de aquí a la puerta. ¡Qué ilusión, eh! Muy bien. Oye, ¿y tú el año pasado cuando viste plantar la falla, tú la habías visto plantar alguna vez? No. ¿Y te gustó? Sí. Te lo digo porque, claro, este año la falla que planten, vas a tener que estar tú pendiente de ella, lo sabes, ¿no? ¿Y qué es lo que te gusta hacer durante el año? ¿Te gusta bajar las meriendas? ¿Qué hacéis aquí en la falla? Pues hacemos comidas y meriendas. ¿Y alguna cena? Sí, algunas cenas. Sí, pero cena, pero te vas pronto a casa, ¿no? Sí. Que tienes que madrugar al día siguiente. Es lo que pasa. ¿Y la semana de fallas qué? ¿Tú eres de los que te gusta quedarte todo el día por aquí, por el casal? ¿Bajas un poquito o no? No. No. Tú, como es tu primer año, tú estás probando todo nuevo. Y te está gustando, ¿verdad? Sí. Bien. Oye, ¿y por la noche qué? ¿Te gusta quedarte por la noche si hay verbenas y disco móvil en fallas? Nunca he probado, pero me gustaría. Este año, como presidente infantil, tienes que estar en todo. ¿Estás preparado? ¿Tú sabes la cantidad de cosas que tienes que ir de aquí a fallas? Lo menos 150 cosas aún. ¿Estás preparado, no? Muy bien. Oye, pues sí, una historia que quiere decir que acabas de llegar, pero te está gustando mucho todo esto, ¿verdad? ¿Ya habéis tenido la presentación? Sí. ¿Cuándo? ¿Hace poquito? No. No, ya hace tiempo. Sí. ¿Y te gustó? Sí. ¿Y a ti te gusta eso de estar arriba del escenario y que todo el mundo te vea y todo esto? Sí. O sea que por esa parte no tienes problema. Te lo digo porque ¿sabes qué pasa? Que en estos momentos todo el mundo está pendiente de ti. Mira, la cámara de primer plano, tú miras lo que se te está viendo ahora mismo. Toda la tele para ti. Y cuando habléis vosotros va a pasar lo mismo, ¿eh, niños? ¿Verdad que sí? Muy bien. Oye, pues me alegro mucho porque eso quiere decir que has entrado y te ha gustado las fallas, ¿eh? Enhorabuena, Hugo. Pasa el micrófono a Marcos. Hola, Marcos. De Hola. La falla... La amistad. La dejamos ahí, ¿verdad? Bueno, Marcos, cuéntame, ¿tú cuántos años eres fallero? 8. 8. ¿Cuántos tienes? 9. O sea que desde un añito, ¿no? ¿Y siempre has sido de la misma falla? Sí. ¿Sí? ¿Qué falla era? Que no me acuerdo. La misma. ¿Y querías ser presidente infantil? Sí. ¿Por qué? Porque... ¿Tú lo habías visto con tus amigos? Sí. ¿Y habías visto que tus amigos se lo pasaban muy bien? ¿Y tú querías probar? Mm. Pero, claro, para ser presidente infantil, los papis tienen que decir que sí. Sí. ¿Quién te lo dijo? ¿Ellos a ti o tú a ellos? Ellos a mí. ¿Sí? ¿Y tú qué les dijiste? Que sí. ¿A la primera? Qué bien, ¿no? Bueno, y como le he dicho a Hugo, ¿tú sabías todo lo que hace un presidente infantil? Más o menos. Más o menos. Pero lo vas viendo ahora, ¿verdad? Sí. ¿Y te está gustando? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy divertido. ¿Sí? ¿Dentro de la falla y fuera? Oye, cuéntame, ¿qué haces en la falla durante el año? ¿Qué cositas haces? Cenas, merendolas... Y también hacéis disfraces. Sí. Cuando llega. Fiesta de Navidad. La fiesta de Navidad. ¿Cuándo la tenéis? ¿Este año? Sí. ¿Cuándo la tenéis? ¿La semana que viene? El sábado. Sí, sábado. Qué bien. ¿Pero viene Papá Noel? ¿No? No sé. ¿No las has enviado un WhatsApp? Si viene alguien, vienen los Reyes Magos, son los que. Ah, son los Reyes Magos. Pero están disfrazados. Un año fue mi madre. Oye, he visto un bebé por ahí. ¿Dónde está? ¿Se ha ido? ¿Quién es ese bebé? ¿Marcos? Mi hermano. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene tu hermano? Un mes y... Es que se lo he preguntado y no me ha contestado.
Yo digo, voy a ver. ¿Y te gusta cogerlo en brazos? Sí. ¿Sí? ¿Y te gusta lo que te hace y todo? No hace casi nada, pero... Ya verás como cuando vaya creciendo, como ya te va conociendo. Bueno, cuéntame. ¿A ti qué es lo que más te gusta de las fallas? Tirar petardos. ¿Tirar petardos? De los gordos. Hugo, acércate a él, cuidado. Acércate a él. O sea, que a ti no te importa, ¿no? No. Si tienes que ir al balcón del ayuntamiento a ver una mascleta, tú no tienes problema. O sea, que ojalá te toque, ¿no? Oye, y durante las fallas, en fallas, ¿a ti también te gusta pues venir a todo, a la falla, bajar a todo? Sí. ¿Pasacalles? Sí. Por la mañana, a la ofrenda. Por la mañana siempre llego tarde. ¿Siempre llegas tarde? ¿Por qué? No sé. ¿Te duermes? Este año no puedes. Como casi siempre son sábados. Ya, pero que este año no es el presidente infantil, no puedes llegar tarde. Porque sin ti no pueden empezar los actos. Mira que se dice, vámonos de pasacalle. Espera, que el presidente infantil lo ha venido. ¿Cómo que lo ha venido, Marcos? Hombre, ¿pero por qué? ¿Porque te duermes o qué? ¿Te gusta mucho dormir? Sí. Y eso que te acuestas pronto por la noche, ¿no? ¿Qué pasa, que eres un poquito dormilón? Bueno. Bueno, ¿qué? Pronto. Lo dejamos así, entre tú y yo. Vale. Porque si no, creo que vamos a comentar cosas que no se deben de decir en público, ¿verdad? Que Marco con 9 años se acueste, ¿a qué hora? ¿A qué hora te acuestas? A las 3 de la mañana. ¿A las 3 de la mañana? Acércate al micrófono, así, así. ¿A las 3 de la mañana? Sí. Ahí estás diciendo que la cabeza sí, sí. Entonces entiendo que llegues tarde, niño. A ver. Pero este año te vas a tener que medir un poquito. Sí. Bueno, ¿te gusta ver plantar la falla? Sí. Te lo digo porque este año vas a estar pendiente de que el artista te la plante bien. Cuando vengáis de recoger el linote en la exposición, tú estás pendiente del artista. Por cierto, chicos, no lo he dicho antes de empezar, ¿os sabéis el nombre del artista fallero todos, verdad? Marco. No, no, luego, eso luego, la segunda parte. ¡Uy, uy, uy, uy! Yo no me acuerdo. Parece que vamos a tener que utilizar el comodín del público. Pero eso luego. Tú te lo sabes. Bien. Bueno, Marcos, pues ya sabemos un poquito. Por cierto, ¿qué día es tu cumple? El 21 de mayo. ¿El 21 de mayo? Muy bien, o sea, 2 semanas antes que Hugo, mira. Vaya, y entonces cumplirás 10 años, ¿no? Sí. Quiere decir que naciste el 21 de mayo del 2010. Sí. Bien. Bueno, pues nada, me alegro que te lo estés pasando bien. Porque aún quedan muchas cosas por venir, ¿eh? Sí. Pues ya me lo cuentas luego. Pásale el micrófono a... ¿Eras Álvaro? Hola, Álvaro. Hola. ¿Con acento la A? Sí. A Álvaro. ¿Qué tal? Bien. Bueno, ¿te lo estás pasando bien en este reinado? Sí. ¿Te está gustando? Sí. ¿Por qué? Porque me divierto. ¿Te diviertes? ¿Tú cuántos años eres fallero? Desde que nací. ¿Desde que naciste? ¿Qué día fue ese? El 10 de febrero del 2010. El 10 de febrero del 2010. ¿Tú también tienes 9 años, como Marcos? Sí. Y ahora en febrero cumplirás 10 años. Sí. 10 y 10. Muy bien. O sea, el 10 del 2 del 10. No, el 10. ¿El 10 de febrero? Sí. ¿Naciste el 10 del 2 del 10? Sí. Claro. Capicúa. Muy bien. Oye, ¿y siempre has sido de la misma falla? Sí. ¿Tú recuérdame, eres de la falla? Seneca Poeta Masirros. Seneca Poeta Masirros. ¿Y por qué este año eres el presidente infantil? Porque yo ya he sido 2 años y como no lo me he divertido, quiero volver a ser. O sea que tú ya has sido 2 años. Acércate un poquito más el micro, me dice ayer el amigo Pedro, así. ¿Y tú ya has sido 2 años? ¿Este es el tercero? Sí. Anda. ¿Y los 3 consecutivos? No. ¿No? ¿Qué año fuiste? En el 2012 y en el 2013. ¿Con 2 años? Sí. ¿Y con 3? Sí. Madre mía, presidente infantil con 2 años. Qué bueno. Y ahora ya, como eres un poquito mayor, dice, ahora sí que ya quiero ir por mi cuenta, ¿verdad? Sí. ¿Y te está gustando? Mucho. ¿Sí? ¿Y tú sabías que ibas a conocer amigos? Sí. ¿Y qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Te lo pasas bien? Sí. Bueno, cuéntame. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de las fallas? Tirar petardos,
Y las meriendas. Y las meriendas, ¿verdad? ¿Y de la semana de fallas? Las mascletas. ¿Las mascletas también? Sí. Bueno, Hugo, te dejas solo, tío. Vaya, o sea que las mascletas te gustan. Sí, mucho. Antes, mira, os voy a contar. Antes, cuando he entrado, me dicen, oye, son un poquito revoltosos, pero mira qué quietecitos que estáis. Si es que sois unos santos, míralos. ¿Eh? ¿Son así de modositos siempre? No. Sí. ¿Eh? Ah, que estamos en directo. ¿Eh? Ah, porque estáis en directo. Chicas, ya sabéis, cuando queréis que se estén quietos, les metéis una cámara y en directo, ¿eh? Muy bien. Bueno, y lo que yo te decía, ¿a ti también te gusta estar pendiente del artista? Sí, es mi padre. ¿Tu padre es el artista fallero? Sí. ¿Entonces lo conoces bien? Sí. ¿Has visto la falla? Sí. Así, oye, que te pongas el micro así, exactamente. Entonces, tú sí que te sabes el nombre del artista fallero. Sí. Claro. Es tu padre, ¿verdad? Muy bien, pues luego te lo preguntaré como a todos. Y así seguimos el orden de preguntas, ¿vale? Vale. Bueno, cuéntame, ¿qué haces en fallas? Cuéntame cositas. En la semana de fallas, ¿qué haces? Tirar petardos, jugar con mis amigos, ir a los actos. Vestirte de fallero. Y las cenas y comidas. O sea, que no sales de la falla. No. Casi llegas por la mañana, cuando te levantas, y hasta bien entrada la noche no te vas a casa. ¿Tú también te estás hasta las 3 de la mañana? No. Bueno, ¿cómo nos han salido estos niños? Muy bien. O sea que, claro, toda la vida fallera, encima con 2 y 3 años, presidente infantil ya. ¿Tú has visto las fotos de cuando eras pequeñito como presidente infantil? Sí, algunas. Algunas. Ahora ya tendrás muchas este año, ¿verdad? Sí. Bien. Sí, cada bueno. Vez que me va a hacer una foto dice, espera. ¿Eso quién, tu madre? Sí, 10 con la cámara seguro y 10 con el móvil. Sí, con lo que sea. ¿Quiere decir que siempre te está haciendo fotos? Sí. No me lo creo que las mamis hagan fotos con los móviles. No he visto ninguna mami haciendo fotos con los móviles. Pues móviles. Luego mira que tiene 37.000 fotos. ¿Qué pasa? ¿Que se ha tenido que coger un móvil con más capacidad? Porque si no, no cabía todas las fotos. Sí. Vaya, vaya. Pero eso, ¿sabes por qué? Es porque como ahora ya eres mayor, quiere tener muchos recuerdos de ti. ¿Eh? Muy bien, Álvaro. Pues espero que te lo estés pasando bien. Sí. ¿Seguro? Seguro. ¿No lo dices para quedar bien? No. Ah, vale. Bueno, pues pasa el micrófono a Daniel. Es Daniel, ¿verdad? Sí, sí. Hola, Daniel. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. ¿Eres contento? Sí, sí. ¿Feliz? Sí. ¿Te lo estás pasando bien? Sí, pero se pasa demasiado rápido. ¿Cómo demasiado rápido, tío? Yo... se me está pasando todo muy rápido. ¿Qué pasa? Que a la que nos damos cuenta ya estamos en Navidad. Sí. Y después de Navidad queda enero, febrero, marzo, plantamos, quemamos y a vacaciones de Semana Santa. Sí, se me pasa bueno, súper rápido ya. Lo estás disfrutando, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, tú eres de la falla, recuérdame, Yecla Cardona Benyoc. Bueno, ¿y tú cuántos años eres presidente? Yo directamente desde que nací, a la que pudieron sacarme de casa vestido de fallero, me sacaron. ¿Verdad? Hasta que con meses. Sí. Como si tu padre hubiera sido presidente, ¿verdad? Sí. ¿Alguna vez? Sí, ¿has sido presidente alguna vez tu padre? No. ¿No? Ah, mi padre, sí, sí. Tu padre, Y mi hermana también, y mi madre. Y toda la familia, representantes. Bueno, pues cuéntame, ¿qué día naciste tú? Yo el 29 de noviembre de 2008. O sea que tienes ahora 12 años recién cumplidos. 11. 11 años recién cumplidos. ¿Y lo de ser presidente infantil cómo ha venido? Pues me dijeron que le iba a tocar a otro niño, pero me hicieron una sorpresa y me tocó. A ver, ¿cómo fue? Cuéntamela, que a mí me gustan las sorpresas. A ver, a mí... A ver, vamos a recapitular. Tú no sabías que ibas a ser presidente infantil. Sí. ¿No lo sabías? No lo sabía. Vale. ¿Y tú bajas a la falla? Sí. ¿Y qué te dicen? Vamos a la junta de la falla. Sí. Y empezaron ahí... vamos a decir los niños. Ponte el micrófono así. Vamos a decir los niños. Y yo digo, le tocará... Porque había un niño más que quería ser... Y digo, le tocará a él. Y dijeron Daniel Fabro Bustos. Yo empecé a mirar alrededor y digo, no, se habrán equivocado. ¿Que se han equivocado? ¿Que no soy yo? Empecé a mirarlo a los que lo decían y digo, empecé a hacer como gestos de, ¿os habéis equivocado o algo? Empecé a mirar y pues no me lo creía y al final pues... Pero, ¿vosotros no presentáis una carta?
¿Qué? ¿Vosotros no presentáis una carta? ¿Cómo que una carta? Una carta al presidente para ser presidente de la infantil. ¿Tus padres no presentaron una carta al presidente infantil? Yo... Claro. A ver. ¿Y tú no viste que en un a la parte izquierda del casal allí no se va escribiendo como una cosa y va escribiendo una carta y pone luego tu nombre? Ah, sí, eso sí. Claro. ¿Y ahí fue cuando te enteraste? Sí. Ah, o sea que tú estabas aquella noche allí. Sí. Acaba la cena y a ver quién es. Sí. ¿Y tú no sabías nada? No. Vaya. ¿Y cuando oyes tu nombre qué piensas? Nervios. ¿Nervios? Muchísimos nervios y alegría. Y alegría. Luego tuviste que subir ahí y dar un discurso y todo. Sí, pero no es que se me dé muy bien del todo. ¿Eh? No es que se me dé muy bien del todo. Hombre, te pilló por sorpresa. Sí. No lo tenías preparado, no sabía nada. Bastante hiciste con simplemente hablar. Porque de los nervios, imagínate, ¿verdad? Ya. Bueno, y desde entonces hasta ahora, ¿qué tal te lo estás pasando? Pues lo mejor posible, la verdad. ¿Vale la pena ser presidente infantil? Muchísimo. ¿Sí? ¿Te está gustando todo? ¿Qué sí. es lo que más te ha gustado hasta ahora? Lo que más me ha gustado ahora... es difícil. Es pues, difícil. Son tantas cosas. De momento me está gustando todo. No tengo favoritismo en algo. ¿No? Eso es importante. ¿Y tú sabes todo lo que te viene de aquí a Fallas? No, pero estoy preparado. No, pero está preparado, ojo, ¿eh? Ojito. Quiere decir que tú estás abierto a lo que venga. Sí. Cualquier cosa que venga, no te importa. No. Vale. O sea, que pueden estar tranquilos en tu falla y en el sector, que tú todo lo que hagas vas a estar cumpliendo a la perfección. Sí. O sea, que por esa parte muy bien. A no ser que ocurra un imprevisto o algo, pero... pero sabes que tú estás ahí para lo que haga falta. Sí. ¿A ti qué es lo que más te gusta de las fallas? En general, pasármelo bien, los petardos también, estar con mis amigos, también estar con la comisión, los actos también y... El paquete completo, tío. Todo. Todo, ¿verdad? Tú dices, bueno, ¿qué me gusta? Pues todo. Desde que empiezo hasta que termino. Sí. Y ahí en la falla, pues te lo pasa muy bien. Y luego cuando llega la semana de fallas, pues... Aún mejor. Aún mejor, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien, bueno, pues este año se presenta un año bueno, entonces. Sí, sí. Y como os decía antes, de aquí a fallas, mira las de cosas que vais a tener, ¿eh? Muy bien, pues me alegro, Daniel. Enhorabuena, porque con ese bagaje seguro que te lo pasas muy bien. Y sabiendo que nada más pudieron, te sacaron vestido de fallero de casa, con meses, o con semanas, no sé, porque vamos, en mayo pues sería poquitos meses, imagínate. Me alegro mucho, Daniel. Luego te preguntaré más cositas. Porque aquí tenemos a... Hola. Nacho. Nacho, de la falla... Plaza de Honduras. Plaza de Honduras. ¿Qué tal, Nacho? Bien. Bien. ¿Te lo estás pasando bien? Sí. Me alegro. Vamos a conocerte, ¿vale? Acércate al micrófono. Que si no, aquel señor luego me dice, oye, que no se le ha oído. Y hay que repetir toda la entrevista y no me apetece. Nacho, ¿tú cuántos años eres fallero? Desde que nací. ¿Y siempre has sido de la misma falla? Sí. ¿Sí? ¿Y la razón de que este año seas el presidente infantil cuál es? Porque el año pasado fue mi mejor amigo y me dijo que era súper chulo, así que probé. O sea que fue un consejo de amigo. Sí. ¿Y si no llega a salir bien, qué pasa? Le echaría una buena bronca. Le echarías una buena bronca. ¿Cómo se llama tu amigo? Alex. Alex. ¿Y qué le tienes que decir a Alex? ¿Le echamos la bronca? No. ¿No? ¿Lo felicitamos porque te sí. ha metido en un buen fregado? Sí. Bien. Alex, tío, gracias. ¿Es majo Alex? Sí. Sí, o sea que cuando lo veas se va a alegrar de que haya sido el culpable de que tú estés ahí. Sí. Pero luego, claro, se lo tienes que decir a los papis. ¿Y qué pasó? Pues que yo se lo dije y me dijeron, no, hay que ir a muchos actos y entre el fútbol de tu hermano y todo no podemos. Pero luego fui convenciéndolos poco a poco y al final les convencí. O sea, que hiciste un trabajo de erosión para tratar de convencerlos. Sí. Y al final, ¿en qué momento te dicen que sí? Porque claro, en algún momento tomaría la decisión de decir, vale, pues bien, te vamos a hacer presidente infantil. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. Bien. Bueno, pues de todas formas, llegó un día que te dijeron que sí. ¿En ese momento qué pensaste? Pues estaba orgulloso y emocionado. Porque sabías que te venía un gran año encima. Sí. ¿Y está valiendo la pena? Sí. ¿Era lo que tú más o menos te habías imaginado? Sí.
O sea, que era lo que tú te pensabas y lo estás disfrutando. Sí. Bien, porque eso es importante, porque tú sabes que tienes muchos sitios que ir. Y estás yendo a todos y sin problema. A pesar de que algunos fines de semana pues no puedes quedar con nadie. Tienes que ir a la falla y te dicen, no, este fin de semana no, que tienes tal, que tienes cual. Pero por esa parte no tienes problema. No. ¿A ti qué es lo que más te gusta de las fallas? Las despertas. ¿Las despertas? Pero escucha, que para eso hay que madrugar. ¿Te gusta madrugar? No. No. Entonces ahí tenemos una pequeña incompatibilidad. Sí. ¿Y cómo lo solucionas? Pues todos estos años he intentado por irme un poco más pronto de la falla, pero este año que soy presidente no sé cómo voy a hacerlo. Bueno, pues nada, equilibraremos un poquito, ¿verdad? Sí. Bien, pero seguro de que te lo pasas bien. Y a partir de la despertar, claro, luego viene el desayuno, viene sí. el pasacalles, comida, si hay mascletá, sí. por la tarde depende de lo que haya, si hay juegos o ofrenda, sí. y por la noche verbena o disco móvil. Y así no paramos, ¿verdad? Verdad, sí. Muy bien. Bueno, pues bonita historia, te queda todavía por vivir, ¿eh, Nacho? Sí. Y pasártelo muy bien. Muchas gracias. A ti. Y ahora te preguntaré más cosas porque nos vamos con el último, que es... Vicente. Vicente, de la falla del poli. Sí. Vicente, cuéntame, ¿y tú qué? ¿Tú cuántos años eres fallero? Yo llevo desde que tenía un año. Uno o dos años más o menos. Sí. ¿Y siempre has estado en esta falla? Sí. ¿Antes no has estado en ninguna otra? No. O sea que tú siempre allí. Sí. ¿Y qué ha pasado para que seas presidente infantil este año? Que el año anterior, el 2019, bueno, aún este año... sí, pero el ejercicio anterior, sí. ¿verdad? Pues un amigo mío que se llamaba Pablo, que quería ser... Y pues me ha dicho que era una experiencia que molaba mucho y pues me ha parecido bien, quería probar y encima mi madre me lo había propuesto. O sea que por una parte sí. Pablo te aconsejó. Y por otra mi madre. Y por otra tu madre también. Y claro, pues por una parte y por otra dice, algo bueno tiene que tener esto. Sí. Y tomas la decisión y dices que sí. Y en ese momento te cambia la vida. Uh-huh. ¿Es así? Sí. Porque a partir de ahí ya dependes de la falla. Sí. Los fines de semana, como os he dicho antes, ¿verdad, chicos? Lo que os diga el presidente, tenéis que ir a un sitio a otro. ¿Pero está valiendo la pena? Sí, mucho. ¿Por qué? Porque he hecho muchos amigos y me estoy pasando muy bien. Y vayas donde vayas, te diviertes. Sí. Incluso si son actos internos de la falla, como si son actos donde venís todo el sector. Sí. ¿Verdad? O la agrupación también. Sí. Porque vosotros sí que estáis en el marítimo. Sí. Y entonces, claro, empieza el año y empiezas a ver. ¿Y qué es? ¿Lo que te había contado Pablo o mejor? Mejor. Porque él me había dicho que estaba muy bien, pero a mí me parece que esto no se me va a borrar de la memoria. No se te va a olvidar nunca. Y aún no lo he acabado. Uy, sí. Aún queda lo mejor, ¿eh? Aún sí. queda lo mejor, porque tú también eres de los que te gusta trasnochar, ¿sí? Y quiero decir que no tienes problema luego en madrugar. Es que eso es importante, el mundo fallero vive mucho de noche. Bueno, madrugar a mí me cuesta porque me gusta mucho dormir, pero madrugo siempre, es una cosa muy rara, me gusta dormir, pero madrugo enseguida. Pero luego cuando te llama por la mañana no tienes problema levantarte. Depende, si me despierta mi hermana para ir al colegio, no, pero, o sea, sí, pero si tengo que despertarme porque yo me he despertado, pues no. No te cuesta, porque entonces ya te despiertas por lo natural. Sí. Muy bien, o sea que en ese sentido no vas a tener problema. ¿A ti qué es lo que más te gusta de las fallas? Bueno, pues todo, me gusta todo, la verdad. ¿Sí? Sí. O sea que da igual el momento que venga, que tú vas a estar contento con todo. Sí, bueno, la mayoría de cosas me gustan, hay algunas cosas que me gustan más que otras, pero me gusta todo igual. Y cuéntame, porque Vicente, tú, estaba pensando, ¿qué día fue tu cumple? Me has dicho. Mi cumpleaños, el día, el 29 de diciembre. Ah, ¿lo tienes ahora? ¿Qué vas a cumplir, 12? No. ¿11? 9, hay 10. 10, eso, 10, espera, que naciste en el 9. En 2009. 2009, y vas a cumplir 10. Sí. Vaya. O sea que, claro, yo es que me había liado con los números. Uf, ¿el 29 de diciembre? Sí. ¿Este domingo que viene, no al otro? Sí. Vaya, qué bien. O sea que viene bien porque siempre te pillen vacaciones. Ya. Yeah. ¿Vosotros lo sabíais, chicos, que es el 29 de diciembre? Sí, sí. O sea, ¿ya estáis preparados para su cumple? El mío es hoy.
Nacho, no te lo he preguntado. Vale, pues espera un momento, espera un momento. Vale. O sea que tú también lo tienes la semana que viene. Sí. Qué guay, ya te tienen algo preparado, fiesta preparado o algo, ya sabes lo que hay. Oye, ¿ahora qué pienso? Vamos a ver. Tú tendrás regalo en Papá Noel la semana que viene. Sí. ¿Tendrás regalo en tu cumple? Sí. ¿Y tendrás regalo de Reyes? Sí. Sí, sí, sí. En dos semanas todo, tío. Impresionante, qué suerte, ¿no, chicos? ¿Os habéis dado cuenta? ¿Y dónde vas a meter todos los regalos? Pues los guardo. Habrá que hacer sitio donde sea, ¿verdad? En cualquier sitio, sí. Muy bien. Bueno, pues nada, enhorabuena, porque gracias. Te viene la mejor parte de tu vida en estos días de Navidad, ¿eh? Sí. Muy bien. A ver, retomamos a Nacho. A ver, Nacho, que casualmente hoy siendo tu cumple eres el único que no te lo he preguntado. ¿Cuántos cumples? 12. O sea, que naciste en el 2007. Sí. El 18. 18 de diciembre de 2007. Sí. Y entonces, chicos, ¿se lo cantamos? Venga, vamos, dime. Ah, no, que querías decir, espera, porque digo, a ver si es que querías tardar en la guitarra o algo, y entonces le cantamos. Bueno, pues oye, hay que cantárselo, porque no coincido todos los días con un presidente infantil o fallera mayor infantil que sea su cumple, esto es muy raro, así que Nacho, hay que cantárselo. Así, venga, cumpleaños feliz. No se oye. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Protagonista, muy bien. Muchas gracias. La tarta, esa. Luisa, ¿dónde está la tarta? Ah, que se ha ido por ella, que ahora viene. Bueno, pues felicidades. Date cuenta que aunque esto está saliendo más tarde, pero esto como lo hemos grabado en el día 18 es cuando toca tu cumple, ¿eh? ¿Verdad? Muy bien. Oye, ¿cómo se siente uno con 12 años? Normal. Muy bien. Oye, pues nada, me alegro mucho, Nacho. Así que ahí, con 12 años, sí señor. Bueno, pues devuélvelo el micrófono a Hugo. Hugo, ¿qué tal? Bien. Vaya compañeros más guays que tienes, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y Luisa y la tarta, que hoy es su cumpleaños de Nacho. Sí, que cumple 12. ¿Nada? Claro. ¿Con una tarta lo mismo? El Aldi está ahí. Como algunos, ¿verdad? Ale, Pedro. Bueno, Hugo, cuéntame, ¿tú a qué colegio vas? Al Federico García Lorca. ¿A qué curso? Tercero. ¿Y qué tal? ¿Eres buen estudiante? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta estudiar? Sí. O sea que por esa parte no tienes problema. Bien. O sea que tú apruebas todo. Es que eso es importante. Más o menos. Más o menos. Bueno, cuéntame, ¿tienes alguna actividad extraescolar? Sí. ¿Qué haces? Pues los lunes y los miércoles me voy primero a tenis y luego a inglés. ¿Tenis y? Inglés. Ah, inglés, muy bien. Sí, ¿juegas al tenis? Pesa la raqueta, ¿eh? No. ¿No? ¿No pesa? No pesa. ¿Tienes estas ligeras de fibra y todo eso? Bien. ¿Y luego tienes alguna más? No. No. Sí, ser presidente infantil. Eso es una extraescolar de este año. Extra, ¿verdad? Que muy buena. Oye, ¿quién es tu artista fallero? ¿Lo sabes? Creo que el nombre era Pablo o Pedro. Hoy Pedro y Pablo son otros, no solo pica piedra, pero bueno, es igual. Vamos a dejarlo ahí. ¿No sabes cómo se llama el artista fallero? No. No. ¿Pedro o Pablo? Uno de los dos. Pues bueno, al artista fallero infantil de Barrio San José, ¡saludos! Claro. ¿Quién te hace los trajes de fallero? No sé. No sé. ¿Vas a un indumentarista o es una modista o dónde es? Pues voy a sitios diferentes. Voy a sitios diferentes. ¿No? Muy bien. Bueno, pues cuéntame, ¿cómo se llaman tus papis? Miriam y Pablo. Él sí que es Pablo. Vale, no es Pedro. Vale, es Pedro, eres tú, Pablo. Bueno, pues a Miriam y a Pablo le mandamos un saludo, que seguro que se lo está pasando muy bien contigo, ¿verdad, Hugo? Sí. ¿Y tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos? Uno. Ah, uno. ¿Cómo se llama? Pablo también. ¿Pablo? ¿Cuántos años tiene Pablo?
5. Ah, es más pequeñito que tú. Ah, sí. Entonces Pablo seguro que es muy buen chico, se lo pasa muy bien y os lleváis muy bien los dos. ¿A que sí? Un besito, Pablo, que es muy pequeñito, hombre, con 5 años. Bueno, pues ¿cómo se llama tu presidente mayor? José. José. ¿Fallera mayor infantil? Infantil Cayetana. ¿Y la fallera mayor? Eva. Eva. Pues le mandamos un saludo a los tres porque van a pasar todo el año contigo, ¿eh? ¿Son majos? ¿Os lo pasáis bien los cuatro? Sí. Me alegro, porque tú date cuenta que sea un actor a falla, sea con ellos, sea en el sector, te los pasas, estás pasando muy bien. Bueno, pues Hugo, ¿quieres saludar a alguien más? ¿Se me queda alguien más? No. ¿No? Pues enhorabuena, felicidades, que te lo pases muy bien y que sigas divirtiéndote, ¿vale? Gracias, Hugo. Bueno, Marcos, ¿tú a qué colegio vas? Al Vicente Gauss. ¿A qué curso? Cuarto. ¿Y eres buen estudiante? Sí. Sí. Sí, no suspendí ninguna. No. ¿Y tú te gusta estudiar? No. No. Pero tienes que hacerlo, ¿verdad? Sí. Eso está muy bien. Eso quiere decir que eres responsable. Sí. Eres serio y responsable, ¿verdad que sí? Sí. Sí, muy bien. Bueno, ¿tienes alguna actividad extraescolar? Sí. ¿Qué haces? Hockey. ¿Hockey? ¿Sobre hierba o sobre patines? Hierba. ¿Sobre hierba? Vaya, muy bien. Oye, eso tienes que estar mucho tiempo agachado, ¿no? Para dar a la pelota. No. Sí, porque cuando así va. Así no, te agachas cuando flexionas las rodillas. Ah, flexionas las rodillas, no es que te agachas así, sino. Yo es que los veo en la tele, claro, y van pegándole y digo, uff, se le tiene que poner un dolor de riñones, tanto. ¿Verdad? ¿Y eres bueno? Sí. Me alegro. Vamos a ver si te vemos en la selección española en los Juegos Olímpicos en unos años, ¿vale? Yo estaré pendiente de ti. Bueno, Marcos, ¿quién te hace los trajes de fallero? Alan. Alan. Bien. ¿Tú sabes en qué tienda? Porque Alan tiene varias tiendas por ahí. Sí. ¿Dónde? No lo sabes. No. Bien. ¿Y quién te hace la falla? ¿Artista fallero? No me acuerdo el nombre. Tampoco. Porque tú eres de la falla. De la amistad. Sí. Bien, muy bien. Bueno, Marcos, ¿cómo se llaman tus papis? Mi madre Amparo y mi padre Manolo. Amparo y Manolo, ¿tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos? Uno. Uno, ¿cómo se llama? Andreu. ¿Eh? Andreu. ¿Y cuánto tiempo tiene Andreu? Un mes casi dos. ¿Un mes casi dos? Sí. Anda, que es el que hemos estado hablando antes, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Como Andreu crecerá, como tú has crecido, un día tendrá, pues eso, 4, 5, 6, 7 años, y esta entrevista quedará guardada. Entonces, claro, ahora tu hermano no lo está viendo, pero cuando ya tenga uso de razón, un día te puedes meter en YouTube y decir, mira, Tete, cuando tenías un mes, hablé de ti en la tele. Así que dile algo para el futuro. A tu hermano, que me ha dicho que se llama Pablo. Andreu. Andreu, uy, Pablo es el tuyo, Hugo. Andreu, dile a Andreu lo que quieras, ahí a la cámara. Dile, hola Andreu. Hola. Dije esto cuando tenías 1 mes y medio nada más. Te saludé cuando tenías 1 mes y medio, díselo. Te saludé cuando tenías 1 mes y medio. Y era muy guapo. Y era muy guapo. Y ya verás como cuando sea mayor lo ve, ¿eh? Muy bien, bueno, pues nada, vamos a recordar quién es tu presidente mayor. Uy. Ay, no me acuerdo. Ay, no, a ver. El nombre no de la falla, sale. Va. No me sale ahora. ¿Que no te acuerdas cómo se llama tu presidente? No me acuerdo ahora. ¿Y tu fallera mayor? Alicia. ¿Y la infantil? Valeria. Valeria, ¿y el presidente? Ay. Víctor. Víctor. Bueno, te has acordado, ¿eh? Bueno, pues nada, le mandamos un saludo a Víctor, Alicia y a Valeria. Oye, ¿qué les dices a los tres que van a estar este año contigo, Marcos? No sé. Le mandamos un saludito, ¿verdad? Vale. Vale, muy bien, porque se lo estás pasando muy bien con ellos, ¿a que sí? Sí. Bueno, pues me queda por saludar a alguien más, Marcos. ¿No? Bueno, nada, enhorabuena, felicidades. Que te lo pases muy bien. Y saludos tanto al artista fallero como al nombre de la falla, ¿eh? Vale. Hasta luego, Marcos. Adiós. Hola.
Hola. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien. Me alegro. Bueno, ¿cómo lo están haciendo hasta ahora? ¿Bien? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees que vale la pena sacar esta entrevista a la tele? Sí. ¿O la edito, o la quito cosas, o lo que sea? No sé. No sé. ¿Tú crees que de momento la ves bien? De momento sí. Vale, vamos a ver cómo acabamos. Bueno, cuéntame, Álvaro. ¿A qué colegio vas tú? Santana. ¿A qué curso? Cuarto. ¿Y qué tal? Bien. ¿También eres buen estudiante? Sí. ¿Tampoco te cae ninguna? No. Bien. ¿Y tienes alguna actividad extraescolar? Inglés, guitarra. El micrófono, niño. Inglés, guitarra y fútbol. Ah, por eso querías traer la guitarra, para cantarle el cumpleaños feliz a Nacho. Ah, es que yo, no, eso había sido Daniel. Había sido Daniel, no tú. O sea, ¿tocas la guitarra? Sí. Vaya, ¿cuánto tiempo llevas tocando la guitarra? ¿Cuánto tiempo llevo? Desde el año pasado. ¿Y te gusta? Sí. Vaya, ¿y en qué equipo juegas de fútbol? En el de mi colegio. Sí. ¿Y qué tal? Bien. ¿De qué juegas? De portero. ¿Eres portero? Sí. ¿Y eres bueno? Te pones siempre, ¿verdad? Sí. Eso es porque eres bueno, claro. Muy bien, bueno, pues sigue jugando, sigue tocando y sigue aprendiendo inglés. No, sigue nadando el Adori, hombre. Él no. Oye, cuéntame, ¿quién es tu artista fallero? Mi padre. ¿Tu padre? ¿Qué se llama? Paco Giner. ¿Paco? Giner. Paco Giner. Paco Giner. Ya. ¿Y tienes hermanos? No. No. ¿Y hermanas? Tampoco. ¿Tampoco? Muy bien. ¿Paco Giner tiene el taller en Benifayó? Sí. Claro. Sí, yo he estado allí con la Falla Exposición cuando la hizo hace 2 años. Nos fuimos a comer allí. Claro, y es que ya estaba mirando y digo, bueno, pero con tantas caras, vale, ahora sí. Bien, bueno, pues nada, ¿cómo me ha dicho tu padre Paco, que es el artista fallero, y tu mami? Esther. Esther, muy bien. ¿Qué le dices a los papis que te ha permitido ser presidente infantil? Pues gracias. Claro, porque sin ellos no hubieras podido ser presidente infantil. Muy bien. Bueno, pues Álvaro, cuéntame también cómo se llama tu presidente mayor. José Luis. José Luis. ¿Y el infantil? Yo. Uy, pues ya. ¿La fallera mayor infantil? Laura. Ha sido un lapsus mío. ¿La fallera mayor infantil? Laura. Laura. ¿Y la fallera mayor? Alba. Alba. ¿Qué le dices a los tres? Que te lo estás pasando muy bien con ellos. Sí. Sí. Oye, por cierto, ¿quién te hace los trajes de fallero? En Zarzoso. ¿En Zarzoso? Eso, si no me equivoco, está al lado del Mercado de Jesús. Por ahí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues nada, a todos ellos que te dejan así de guapo, les vamos a mandar un saludo y con los que te lo pasas muy bien, ¿eh? Vale. Enhorabuena, felicidades, Álvaro, que te lo sigas pasando muy bien. Vale. Vale, hasta luego. Daniel, ¿tú qué? ¿A qué colegio vas? Yo al Engeva. ¿Al? Engeva. Al Engeva. ¿A qué curso? A sexto B. ¿Y qué tal? Bien, bien. Esa sonrisa cómplice indica que te gusta estudiar mucho. ¿Para qué mentir? No me gusta nada estudiar. ¿No te gusta? No. Pero bueno, tú sabes que hay que estudiar, tío. Ya. Que si queremos hacer algo hay que estudiar. ¿Tienes alguna actividad extraescolar? Sí. ¿Qué haces? Natación. ¿Nadas? Sí. Tú sigues nadando. ¿Y dónde nadas? La del Ayora. ¿En la de Ayora? Sí. Muy bien. ¿Y pero es de competición o de mantenimiento o de ejercicio? De curso. Es de curso. Bien. Bueno, cuéntame quién te hace la falla, artista fallero. Álvaro. Álvaro. A ver, Álvaro, ¿tú le haces la falla? Ah, yo es que digo, como tu padre hace fallas, digo, tú también le haces la falla. Digo, qué precoz. Álvaro, ¿qué más? No sé. ¿Es un chico así muy majo? ¿Puede ser Álvaro Guija? No lo sé. ¿Es Álvaro Guija? Sí, ¿verdad que sí? Muy bien, pues nada, le mandamos un saludito a Álvaro, por supuesto que sí. Bueno, ¿y quién te hace los trajes de fallero? Carlos Salvador. Carlos Salvador, ahí en Ruzafa, muy bien. Qué majos que son los dos, ¿eh? A mí me quedó muy bien. Son muy majos los dos y más simpáticos. Pues le mandamos un abrazo a cada uno de ellos. ¿Y papis, cómo se llaman? Amparo y Vicente. Amparo y Vicente. ¿Y hermanos? Miriam. Miriam, es una hermana. ¿Cuántos años tiene Miriam? 16. Sí, o sea que es mayor que tú.
O sea, que está pendiente de ti, te cuida. No. Y te... Lo bien que estaba quedando. Hombre, estaba quedando bien, pero bueno. Miriam, que dice que sí, que a partir de ahora te va a cuidar, ¿eh? Bueno, un besito a Miriam. ¿Presidente mayor? No tengo. ¿Cómo que no tienes? Ah, ¿que tienes tres? Soy yo. No, no. mayor. O sea, presidente. A ver, me estoy liando. ¿Eh? Me estoy liando. Sí, te estás liando. Presidente mayor. ¿Tienes tres? Dos. Tienes dos. ¿Cómo se llaman tus presidentes? Óscar y Marta. Eso, Óscar y Marta. ¿Fallera mayor? Laura. ¿Y presidente y fallera mayor infantil? Emma. Emma. Bueno, pues entonces tienen los cuatro. Así que le mandamos un saludo a los cuatro, que te lo vas a pasar muy bien con ellos, ¿verdad? Sí. Pues enhorabuena, felicidades. Gracias. Sigas divirtiéndote con las fallas, ¿eh? Vale. Gracias, Daniel. A ti. Hola, Nacho. Hola. No se me olvide nada, tío. Por eso, a ver, ¿ya? Ah, no, ya. O sea, que imagínate el día de tu cumple. ¿Te vas de aquí de fiesta de cumple o la haces este finde? El finde pasado. Ah, fue el finde pasado, muy bien. Bueno, pues vamos a conocer a qué colegio vas. A la ESV en Puzol. ¿Ah, en Puzol? ¿Pero vives aquí en Valencia? Sí. Y te vas todos los días a Puzol y vuelves. ¿A qué curso? A primero. ¿De la ESO? Sí. ¿Y cómo va eso? Bien, es más difícil que sexto, pero bien. Es que la ESO hay que amarrarse un poquito los machos, ¿eh? Porque ya no es sexto. Y luego, conforme avance segundo de la ESO más, ahí va. Se me ha ido. ¿Tenéis un poquito de agua, por favor? ¿En serio? A ver si nos puede facilitar agua. Sí, me ha venido de repente. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien. ¿Sí? ¿Apruebas todo? Sí. No suspende nada, ¿verdad? No suspendo. Bien. ¿Tienes alguna actividad extraescolar? Sí. ¿Qué haces? Karate. ¿Karate? Sí. Vaya. ¿Y qué cinturón eres? Amarillo. ¿Ya? Oye, o sea que bien, ¿no? Sí. ¿Vas avanzando? Voy avanzando. ¿Dónde lo practicas? En la Malvarrosa. En la Malvarrosa, aquí cerquita. Muy bien. Ay, me había parecido un vaso de horchata. He visto el vaso blanco. Ahora enseguida te lo cojo. Pasa por aquí, no te preocupes, que esto luego lo podemos arreglar. Luego vas a estar tú aquí sentada. ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Valeria. Muy bien, oye, un aplauso a Valeria, sí señor. Disculpad que me ha venido. Es que sabes qué pasa, que como estoy todo el día hablando, yo no soy como los de Sálvame, yo no tengo una nevera ahí donde voy a por los yogures. Entonces, mira. Bueno, estábamos hablando de ti y que tienes una actividad extraescolar que es el karate. Sí. O sea, que bien, ¿no? Y te gusta practicarlo. Sí. Pero para eso hay que tener mucha concentración, ¿no? Sí. Es que parece fácil, pero no lo es, ¿eh? Sí. Bien. Es difícil. Es difícil, es complicado. Bueno, ¿quién te hace la falla? ¿Artista fallero? Alex Cano. Alex Cano. Es muy majo, ¿eh? Además, está proyectando mucho en Valencia. Le mandamos un saludito a Alex. ¿Y quién te hace los trajes a ti? Vicemar. Vicemar también. Qué bien, ahí en el marítimo. Sí. También se hacen trajes muy bonitos, ¿eh? Hay que decirlo. Buen gusto. Papis, ¿cómo se llaman tus padres? Mi padre igual que yo, Nacho, y mi madre se llama Eva. Eva. Pues nada, le mandamos un saludito a Nacho y a Eva. ¿Y tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos? Uno. Ah, uno. Yo siempre pregunto cuántos y siempre me dicen uno. Menos un día que me dijeron cinco, pero bueno. Aquel día. ¿Y cómo se llama? Diego. Diego, ¿cuántos años tiene Diego? 8. Ah, es más pequeño que tú. Sí. Ah, vale. Pues entonces le mandamos un saludo a Diego porque seguro que aprende mucho de ti. Bueno. Bueno, Diego. Depende de cómo lo mires. ¿Sí? O depende cómo lo pille. Diego, un saludo, que un día seguro que será presidente infantil también, ¿a que sí? Dice que no, pero yo digo que porque sí. Porque todavía es muy pequeñito, ¿verdad? Muy bien, tiene la edad de Hugo, ¿verdad, Hugo? Vale. Bueno, pues solamente me queda saber cómo se llama tu presidente mayor. Sergio. Sergio, fallera mayor. No tengo. ¿Y fallera mayor infantil? Zoe. Zoe. Bueno, pues a Sergio y a Zoe, ¿qué les dices que van a estar contigo todo este año? Pues que se lo pasen bien conmigo y ya está. Y seguro que sí, ¿verdad?
Y os lo estáis pasando bien los tres. Sí. Bien. Bueno, pues enhorabuena, felicidades. Gracias. Y por supuesto, sigue disfrutando de las fallas, ¿eh? Bueno, pues ahora nos queda nuestro amigo Vicent. ¿Qué me dices, Vicent? Nada. ¿No? Acabas tú, tío. Pues... ¿Qué te parece? ¿Qué te haya dejado para el final? Bien. ¿Bien? ¿No te importa? No, espero bastante rato, pero bien, da igual. Pero la segunda etapa, la primera ya salió, ya la has tenido. Bueno, ¿a qué colegio vas? Al Escalolines. ¿A qué curso? A quinto, B. B. Sí. ¿Y qué tal? Bien. ¿Eres buen estudiante? Sí. Sí, bueno. ¿Y tienes alguna actividad extraescolar? Bueno, en mi colegio hay extraescolares y yo hago cerámica. ¿Cerámica? Vaya, ¿te gusta la cerámica? Sí. Muy bien. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora? ¿En cerámica? Sí. Pues estamos como haciendo figuras como siempre. ¿El qué? Haciendo figuras como siempre. Sí, que la cerámica suele ser. Sí, suele hacer figuras. Figuras, vasijas y demás, ¿verdad? Sí. Bien, y luego que haces las modelas y luego también las pintas. Sí, las pito. ¿Y las metís al horno y todo? Sí, y luego te las llevas a casa y son como tazas. Claro, depende, son tazas, sí. Puedes hacer cualquier cosa. La cerámica, pues ya sabes que el barro puedes modelarlo como tú quieras. Ya. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gustaría ser ceramista? De mayor. Sí, bueno. Sí, eso lo que pasa es que es artesano. Ya. Eso no se puede hacer a máquina. ¿Eh? Con las máquinas esas que salen, no, así se hace, ¿no? Porque eso va bum, 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 no, eso es. Y eso artesano es muy bonito. Ya. ¿Verdad? Sí. Bueno, cuéntame, ¿quién es tu artista fallero? Leonardo. Leonardo Gómez. De Bellas Artes. Vaya, Leonardo Gómez, claro. Es que ten en cuenta que en el poli suelen hacer los artistas falleros que son de Bellas Artes. Cada año un estilo distinto. ¿Verdad? Bueno, Leonardo, un saludo. ¿Qué te has acordado de él? He visto que enseguida te ha venido a la mente. Bueno, ha sido... bueno. Que enseguida le ha venido a la mente. ¿Quién te hace los trajes de fallero? No me sé el nombre, pero sé dónde está. ¿Dónde está? Está en una calle peatonal en Valencia, en el centro, detrás del Ayuntamiento de Valencia, que al lado hay unos bares que ponen sillas en mitad de la calle. Sí, creo que sí. La Agullador. Sí, 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 sí. Bien, Irene Cañas. ¿A que sí? Sí. Bueno, veo que te ha venido también otro flash. ¿Cómo se llaman tus papis? A ver si te acuerdas. Susi y mi padre Vicente. Susi y Vicente, muy bien. ¿Y tienes hermanos? Sí, una hermana. ¿Se llama? Ana. Ana, bueno, pues Susi, Vicente y Ana, ¿qué le dices a los tres? Porque están contigo disfrutándolo mucho, ¿verdad que sí? Que muchas gracias por darme, bueno, esta oportunidad de estar aquí. ¿Verdad? Ana, ¿cuántos años tiene? Tiene, creo que 14. O sea, es mayor que tú. Sí. Bien. Bueno, pues nada, le mandamos un saludito a Ana también y a tus papis. Me queda saber tu presidente mayor. Presidente mayor, Juan. Juan. La fallera mayor. Fallera mayor, Santa. ¿Y fallera mayor infantil? Lucía. Lucía. Bueno, pues ¿qué le dices a los tres? Que... no sé, me caen muy bien. ¿Te caen muy bien? Menos mal. Menos mal que te caen bien. Imagínate si te llegan a caer mal, tener que pasar todo el año con ellos. Pues la suerte que has tenido, que te caigan bien, porque es que además son majos los tres, ¿eh? Sí. Bien. Pues le mandamos un saludo a los tres. ¿Se me queda alguien, niño? Que no haya saludado, que se me haya pasado, ¿quiere saludarle? No. ¿No? Bueno, pues a todos los que te están acompañando en el reinado, por supuesto, también saludarles. Enhorabuena, felicidades, que te lo paséis muy bien. Y bueno, chicos, que lo paséis muy bien, que sigáis disfrutando y, por supuesto, que nunca dejéis de ser falleros, ¿vale? Vale. ¿Me lo prometéis? Sí. Esto está grabado. Si algún día me entero que alguno de vosotros os borréis de fallero, os sacaré la grabación. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. Bueno, pues, presidentes infantiles 2020 de Algirós, que nos han acompañado esta misma tarde en el Casal de la Falla del barrio de San José. Y yo creo que se merecen un aplauso, ¿verdad? Enhorabuena, felicidades. Gracias.